Buenos días. Empecé tarde el vlog, pero bueno, mis mañanas no es que varían mucho, que se diga, siempre son lo mismo. Ahorita me vine temprano al restaurante porque necesitaba subir vlog. Ayer no subí vlog, entonces hoy subí dos vlogs. Y descargar para una tarea que tengo para mañana. Oigan, yo estoy llena de tareas. Todos los días que hago vlog, yo digo, ustedes es una tarea que tengo para mañana. Es que todos los días, básicamente, tengo que estar haciendo tareas hasta que sea momento ya de estudiar para los exámenes. Ahorita voy a una farmacia, a buscar una farmacia que esté abierta aquí en Estelí. No sé, es domingo. Esperemos que haya farmacias abiertas. En Bélgica los domingos no hay farmacias abiertas. O sea, solo hay unas especiales, así que a veces las farmacias se turnan para que siempre haya por lo menos una farmacia cerca de tu casa. Cerca, relativamente cerca de tu casa. Un domingo o en la noche para emergencias. Pero, o sea, se turnan las farmacias. Entonces una farmacia un domingo sí, el otro domingo no, y así. Entonces uno tiene que estar buscando en internet qué farmacia es la que está abierta. Pero bueno, aquí en Nicaragua obviamente no es así. Espero que estén abiertas los domingos todas, por lo menos hasta mediodía. Ojalá. Ya el desayuno que mi madre me tiene. Nada, fitness con las tajadas fritas. La tortilla. Bueno, esto sí, pero esto no. Y me estaba comiendo un pico, que tenía como 3 años de no comer pico. Casi me muero, casi me puse a llorar de la emoción y la delicia del pico. Yo amo el pico. ¿Quién no ama el pico, papi? ¿Por qué me hiciste así? No me hagas bullying. Ahorita voy a ir a traer a Abimael, que nos vamos juntos a Managua. Me voy con mi taza de café porque yo soy bien cafetera y bien piqui con eso del café, que a esta hora es mi última taza del café. Pero le dije a Abimael que iba a salir en 10 minutos. Entonces yo también soy súper en punto. ¿Cómo se llama esto? Súper, ¿cómo se dice esto en español? Puntual. Entonces yo le dije en 10 minutos y en 10 minutos tengo que llegar. Si no, no me siento bien conmigo misma. Estoy arreglada, como pueden ver. ¿Por qué? De hecho traigo a Abimael porque me va a ayudar. Primero, antes de irnos a Managua, me va a ayudar a grabar el próximo video en el canal, que son 100 preguntas en 5 minutos. Vamos a ver cómo nos va. Eso va para los bloopers, tiene que ir a los bloopers, por supuesto que sí. No, ya estoy con Abimael, ya terminamos de hacer el video. Estoy súper sudada, siempre que termino de hacer video termino sudada por el ajetreo. Por Oli. Y por el calor, uno encerrado ahí, que porque el sonido, que porque la luz, porque no sé qué. Les vengo a mostrar el nuevo set de hoy, yo siempre les muestro los sets. Vean esta belleza. La maleta, una caja y esto para sostener el celular. Puesto por Abimael Acevedo Espinosa. ¡Oh, loco! Y si hacemos fotos por mientras mi mami se baña. Dale. Porque, espérate, solamente me voy a como retocar, porque en las fotos uno sí sale sudado, en el video no tanto. Abimael. Me acaba de pegar un concierto. ¿Cómo estuvo el concierto? Pobrecito, me tuve. Iba pegando gritos. Yo decía, además lo voy a tener harto. Decía yo cantando a todo volumen, pero ahí me tiene que aguantar. Y la nala. Ya no tiene las patitas. ¿Viste que ella es toda linda? Estaba ahí dormida, ni cuenta se va de nosotros. Mi alarido. Manejé como media hora. Mira qué linda. Ay, esa gorda preciosa. En la noche, pero mi mami y mi papi me tenían harta. Ay, cuidado, cuidado, cuidado. Frena, frena, frena. La curva, la curva. Y yo, ya, tomen ustedes la camioneta, porque yo soy más de los nervios que ustedes me dan que los que yo tengo. Ya llegamos a Managua. Ay, yo creo, o sea, ese pitido, yo creo que es porque esta cosa no está bien cerrada. Y así ya estamos en Managua. Ay, yo no me acordaba que tenía este maquillaje, Dios mío. Ya fuimos a Abimael, donde la novia. Se va a quedar a dormir con nosotros, sí, pero viene hasta súper en la noche, supongo. Yo me voy a quedar esperándolo porque quiero aprovechar a terminar mi tarea, que es para mañana, para así ya mañana no preocuparme por eso, disfrutar a mi mami, que solamente va a estar en Managua un día. Oigan, estoy muy feliz porque ya tengo video. No requiere mucha edición este video, pero hoy, justo hoy, mandé a hacer la intro de mi canal. Me la van a tener, creo que hasta dentro de una semana. Entonces voy a esperar a que me tengan la intro para montar el video en el canal. Pero sí, son cositas que me ponen feliz a mí. Ahorita me voy a quitar este. No, todavía no me voy a quitar el maquillaje. Me voy a cambiar los lentes de contacto. Que tengo mis lentes de contacto, son unos que yo uso, que se cambian una vez al mes.
y los había dejado aquí en Managua y ya necesito cambiarme. Ya me están escuchando esta voz como de muerta, porque es que cuando yo estoy cansada, porque yo me duermo a las 9:30, a las 10 de la noche máximo, entonces ahorita ya estoy que...